Hola a todos, bienvenidos. Hoy estoy muy entusiasmada porque quiero enseñarles una mezcla que ha resultado en un color muy natural y bonito. Mis clientas me preguntan con frecuencia cómo obtener un color castaño para sus canas, pero un castaño que no sea muy oscuro. A diferencia de otros videos donde solo he usado henna e índigo para obtener tonos oscuros, en esta ocasión quise usar la cassia para obtener un tono más frío. La cassia es una de las plantas más populares que se usa en coloración vegetal y se usa para lograr colores más fríos. La cassia también se usa sola como un tratamiento para dar brillo y volumen en el cabello. Aquí mi modelo tiene unos 2 meses aproximadamente sin teñirse el cabello y la última vez que se lo tiñó le quedó un poco rojizo, así que ahora queremos irnos por un tono un poco más oscuro y más frío. En primer lugar, aplicamos solo henna como un tratamiento de prepigmentación. La preparamos solamente con agua y la aplicamos de forma abundante. Se tapa con plástico y se deja tiñendo por 1 hora aproximadamente. Luego de enjuagar solo con agua, preparamos una mezcla de 80% índigo y 20% cassia. Si quisieran un tono un poco más claro, deberían subirle el porcentaje a la cassia y bajárselo al índigo e ir probando así los resultados. De igual forma, aplicamos esta mezcla de forma abundante, haciendo énfasis en las patillas y alrededor del rostro, que es donde las canas suelen ser más rebeldes. Dejamos tiñendo mínimo por 1 hora. Lo ideal serían 2 horas, o si es que es posible, un poco más sería mejor. Luego enjuagamos con agua y un poco de acondicionador para que toda la tierra caiga y no genere picazón. El champú tratemos de evitarlo hasta 48 horas después de haber teñido. De esa forma le damos oportunidad al índigo de fijarse bien al cabello. Ah, pero si uno se va a aplicar solamente henna para teñirse, ahí sí uno puede lavarse con champú y acondicionador si lo desea. El resultado me ha gustado mucho porque no se ve rojizo para nada. O sea, si en la segunda pasada yo hubiera aplicado henna e índigo en vez de cassia e índigo, estoy segura que el resultado hubiera sido un color más cálido. Bueno, y como siempre les comento, la coloración vegetal no solo da colores lindos a nuestro cabello, sino que también le da fuerza, brillo y salud. Así que anímense a probarla y coméntenme sus mezclas para cada vez ser más las personas que hagamos el cambio para cuidar de nosotros y de nuestro planeta.
si viven en Perú, pueden hacer sus compras por nuestra web. Y también los invito a seguirnos por Facebook e Instagram. Nos encuentran como Viva Jena. Si te gustó el video, te invito por favor a que nos dejes un like y a suscribirte para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Gracias por vernos. Adiós.